¡Fanáticos! Así se vive la cultura. Un podcast de FNAC. Con 30 me coge la pasión por la alimentación saludable y claro, la manera mejor de trasladarlo era comunicando y a través de un podcast, que yo siempre lo digo, mucha gente se atreve a ser un podcast, pero al final tenemos que reivindicar que es un oficio el mm -hmm. de saber comunicar y, y hacerlo a través de la voz. Y, y, y no es casualidad que a toda la gente que le va bien el podcast sea... Un comunicador nato. Pero a mí me interesa muchísimo eh, el, el negocio de la creación de contenidos y hace tres años que monté el podcast Premium, cuando casi no sabían ni que era un podcast, ¿no? Claro. O sea, las batallas que hemos tenido que, que lidiar para llegar hasta aquí, para cambiar el chip de la gente de que se podía pagar por un podcast, pues ha sido eh, enorme, pero es lo que me, lo que me, lo que me pone palote, ¿sabes? Uh -huh. Eso es, ¿no? no me salía otra manera de decirlo, ¿no? Que es experimentar, estirar con la gente hasta ver hasta dónde llegan. Y luego compartir las cifras, y ahora te lo voy a decir, para precisamente animar a gente que en vez de acabar en Cataluña Radio como nosotros, TV3, La Cadena Ser, la Vanguard, o cualquier mierda de estas, pues se monte su propio chiringuito y vean que sí que hay camino para hacerlo. Hace 10 años todo era gratis los contenidos en internet, pero tú hace 20 años, hoy es que hay muchos restaurantes, es que claro no puedo elegir si tengo que ir a uno tengo que pagar y si voy a otro tengo que pagar. Claro, es que todo es todo se tiene que pagar, nada es gratis. Los libros, hoy es que hay muchos libros y claro si quiero eso tengo que pagar, pero si quiero pues lo mismo con una membresía, lo mismo que con una plataforma de cine documental, es lo mismo. Nos sorprende aún. Oh, es que claro, ahora se tiene que pagar por todo. Sí, es que nada es gratis. Claro que tienes que pagar por todo. Y si no pagas, te tragas la publicidad, que es quien paga. Claro, efe efectivamente. <laughs> claro. Bueno, es que claro, es que el creador de. Lo que nos permite es ser súper libres. Que esto no. Es que esto es, vale oro. En alimentación, que la industria agroalimentaria es una de los lobbies más bestias junto al farmacéutico y a la política, estamos absolutamente. Está todo manido y manipulado. Y no sabemos hasta qué punto no estamos escogiendo lo que comemos.